Nos encontramos con el gerente general de las Águilas Cibaeñas, un hombre de vasta experiencia a pesar de su juventud en el hábito de béisbol, Ángelo Valles. Ángel, un equipo de las Águilas que vino de más a menos durante la temporada. A la parte final se pudieron recomponer y clasificar hacia el todos contra todos. La selección de Ramón Torres como primer pick, ¿a qué respondió? Sí, en primer lugar saludo a esa gran fanaticada que te sigue. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que Ramón Torres era una persona que buscábamos, ya que nuestro campo corto panameño Edmundo Sosa terminará su participación y su contrato con nosotros el 30 de diciembre. Entonces necesitábamos una persona que sustituyera la habilidad de jugar campo corto que tiene Sosa, y creo que en Torres logramos ese cometido y lo tendremos disponible desde mañana con el conjunto de pelota, Dios mediante. En el caso de las Águilas Cibaeñas y los problemas que estuvo acusando durante toda la temporada, ¿qué respondió? Problemas de no, nosotros tuvimos un gran ambiente todo el año. Pienso que fuimos un poquito inconsistentes, una gripe nos afectó, una influenza que entró al conjunto de pelota y nos metimos en una mala racha, pero nosotros tuvimos un gran ambiente. Los problemas no sé de dónde salen ni de dónde los mencionan, nosotros solo somos gente de béisbol. Problemas de ganados y perdidos en el ámbito, la gripe fue famosa. Muy difícil fue superar esa gripe, que para mí fue la clave que nos hizo meternos en una racha de 7 derrotas, ya que se nos fue nuestro cuarto bate, nuestro receptor. Y todo el que estaba en el terreno, los 90% estaba con los síntomas de la gripe y se mantuvo jugando. Fue bien difícil y esa gripe para mí, esa influenza, porque no fue solo una gripe que provocó que gente duraran 3-4 días en el hospital, incluyendo mi persona, nos afectó bastante. Y logramos superarle, logramos clasificar en el juego 47-48, que para mí lo hubiéramos hecho quizás en el juego 37-38, pero la gripe fue muy fuerte. En el caso de las fortalezas del equipo de cara a este round robin, ¿cuáles puedes mencionar? No, entiendo que hemos profundizado mucho nuestro bullpen del medio, que es el que preserva victorias con Matt Povereyko, con Román Méndez, con Andy Otero, una nueva contratación en Jeremy Rhodes. Entiendo que nuestro bullpen se ha sellado bastante y va a seguir haciendo el trabajo. Pero además hemos fortalecido nuestro infield del medio mucho con Ramón Torres y Melvin Mercedes. Nos da profundidad, nos fortalece un poquito la banca también. Personas que pueden salir del banco a envasarse y a tener buenos turnos, en el caso de Mercedes. Y en Gabriel Guerrero es un outfield con experiencia en la liga y en grandes ligas que puede batear. Entiendo que defensivamente también es un tipo que puede ayudar mucho en las esquinas y nos va a profundizar más esa situación que teníamos en el outfield. En el caso de Povereyko, uno de los relevistas derechos más consistentes durante toda la temporada con el equipo de Estrellas Orientales, ¿se va a quedar con ustedes durante todo el round robin? Todavía eso no lo sé. Él estaba en la lista disponible, tengo que comunicarme con él, ver qué él está pensando. Como tú bien dices, me sorprendí verlo ahí, encontrármelo, ya que para mí fue quizás el relevista de más valor de la liga. Y lo escogimos por eso, porque lo andábamos buscando. Pero tengo todavía que conversar con esa persona y ver qué intención él tiene de mantenerse durante todo el invierno jugando pelota. Yo le dije que el hombre comenzó como cronista deportivo y tiene un manejo excelente. Gracias, Ángelo Valle, por conversar con nosotros para Pío Deportes. Gracias a ti, Carlos, y gracias a ustedes por entrevistarme.